Buenas tardes, ¿me podría dar su nombre y su cargo, por favor? Sí, Ninfa Cantú de Andar y soy la directora del Consejo Consultivo del Instituto de la Mujer de Nuevo Laredo. Señora, mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer. El Instituto Municipal de la Mujer, este año, ¿cuáles han sido sus avances, la situación que prevalece? Sí, no ha habido avances. De hecho, cuando se formó el Consejo Consultivo del Instituto de la Mujer, eran cuatro principios en el cual era autonomía, trabajar todas las consejeras. Por otro lado, era transparencia, lo cual desde octubre no hemos visto balances financieros. Así es que no podemos decir cómo están manejando ellos los números. No hay transparencia en cuanto a los recursos. Y por otro lado, pues en el tema de eficiencia tampoco, puesto que nos hicieron despedir a nuestra directora, que ella sí llenaba todo el perfil del puesto que se requiere en ese puesto, y nos trataron de imponer a una persona que realmente no tiene ese perfil. Es una señora muy bien intencionada, muy buena, pero que no reúne los requisitos. Es que si no, la vamos a pasar muy tristes porque nos han ignorado, no nos han dado respuestas, no sabemos nada ni de lo que están haciendo, ni qué quieren hacer, ni cómo están manejando los recursos. Sí nos tienen completamente, pues, nos tienen en un lado, ¿no? Señora, ustedes van a, como lo señalaba, ¿verdad? Es una administración. Ustedes van a continuar en pie de lucha para que se les respete su autonomía y esas cuatro características del Sí, instituto. ahorita lo que tenemos a favor es que a nivel del Estado no han derogado el decreto del instituto, así es que sigue vigente. Nosotros seguimos supuestamente al mando y al control, aunque no nos dan respuesta. Así es que bueno, yo creo que va a ser una fecha muy triste, porque aquí en Nuevo Laredo a la mujer no se le ha valorado y no se le ha dado lo que se merece.